Hola, muy buenas noches, Shavua Tov, Hagit Evor. Una vez más, Motzei Shabbat, Shabbat Matot Maaseh, Shabbat Mevarechim, Chazak, Mevarechim Chodesh Av. Y terminamos el Sefer Bamidbar. Vamos a empezar Be'ezrat Hashem, Be'eshah Tova, la próxima semana. Ahora ya vamos a tener la lectura de la parashá del Sefer Dvarim. Bueno, quería compartir con ustedes un pensamiento que en verdad la parashá Maaseh que termina, que concluye el Sefer Bamidbar, si vamos a tener una lectura un poco más allá del texto literal, vamos a mirar y entender que hay un mensaje del viaje de la vida de la propia persona. O sea, estamos saliendo del desierto, entonces es un señal que hay un desierto. O sea, en verdad la ruta de la vida empieza cuando nosotros salimos en el primer instante para la vida, ya tenemos una ruta para caminar. O llorar, o después empezar a caminar. Y por toda la vida que deseamos que sea hasta los 120, con salud y con alegría. Pero entonces, en verdad, la reflexión para el Sefer Bamidbar, la lectura de Maaseh, es una lectura y una reflexión de toda la trayectoria de vida de una persona. Y uno tiene que saber que en la vida la ruta siempre no es una autopista y tampoco la gente siempre va a estar en la cumbre de la montaña. La trayectoria de vida puede tener una ruta alternativa, puede tener un bajón, pero lo más importante es estar preparado y estar optimista para poder seguir en la ruta. Yo quería compartir con ustedes 10 palabritas que en verdad terminan con un mensaje muy sencillo de tres otiot. Nosotros tenemos la oportunidad y la habilidad de elegir qué camino y cómo vamos a caminar por esta ruta de la vida. Entonces yo quería traer 10 palabras para una reflexión en este momento que vamos a empezar. Chodesh Av, ya estamos en las 3 semanas. Las 10 palabritas son conciencia, responsabilidad, compromiso, empatía, solidaridad, amor, fe, esperanza, resiliencia y aceptación. Si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre los contenidos que están adentro de estas palabras, vamos a ver que trabajando con estos conceptos, seguramente vamos a tener mejor posibilidad de caminar, de viajar estos Maaseh de la vida hasta los 120. Pero lo más importante es que uno tiene tres otiot que puede agregar a estos conceptos que hablamos ahora. Con o sin. Esto es una bejirá de la persona.
O sea, todo lo que nosotros hablamos ahora y nombramos ahora, conciencia, responsabilidad, compromiso, empatía, solidaridad, amor, fe, esperanza, resiliencia y aceptación, uno tiene el poder de agregar con o sin. Usted puede hacer todo eso con conciencia, con responsabilidad, con empatía, con amor, con fe, o sin estos atributos. Esto está en la Bejirá de cada uno de nosotros. Entonces, que tengamos la jojmá de elegir siempre hacer con, porque aunque sea un poco más complejo hacerlo con, al final nos va a brindar una ruta con mucho más valor. Gracias, Shavua Tov, Agitevoh, y hasta el Sefer Dvarim.